Muy buenas a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a Orgullo Gamer y bienvenidos al estreno de una nueva aventura, de un nuevo juego, un nuevo shooter, el Quake 4. Como siempre, un placer poder compartir con todos vosotros estos juegos que nos hacen recordar, pues en algunos casos, nuestra adolescencia, nuestra niñez, cuando estamos hablando de juegos que tienen ya sus años. En concreto este que salió en el 2005, tiene ya sus 14 añitos, se dice pronto. Y nada, vamos a disfrutarlo, por supuesto que sí. Como siempre digo, para mí es un auténtico honor el poder realizar estas colaboraciones en el canal de Orgullo Gamer y últimamente pues estamos dando un poquito más de movimiento al canal primeramente con el Quake 2, finalizando también el Alien Isolation. Entonces, lo dicho, para mí un placer el que estéis ahí y que decidáis perder un poquito de vuestro valiosísimo tiempo. Deciros que este Quake 4, como muchos lo conoceréis, está desarrollado por id Software y también por Raven, y en definitivas cuentas hace un salto con referencia al Quake 3 y mantiene la historia que nos mencionaba el Quake 2. Yo siempre he pensado que el Quake es un juego, o sea, salió el Quake 1, el Quake salió en el 96, fue apoteósico, sinceramente. A mí, por ejemplo, me pilló siendo un jovenzuelo y flipé en colores, 96, 97. Y me encantó en todos los sentidos, lúgubre, oscuro, ese ambiente que se respiraba completo. Y evidentemente el 2 fue un giro de 180 grados, total, total. Todo en plan ciencia, todo en plan historias del espacio con alienígenas y tal. Fue un giro completo. Da la sensación que esa era la idea principal, posiblemente la que querían haber transmitido desde el principio, y entonces pues el 3 luego después simplemente fue aprovechar un poquito el boom de los deathmatch y de los juegos multijugador, porque en definitivas cuentas el Quake 3 no tiene casi historia, al igual que el 1. En definitivas cuentas tampoco tiene una historia propiamente dicha, simplemente superar niveles y ya está. En el 2 le quisieron dar un poco más de profundidad y es lo que hacen también en el Quake 4, manteniendo el argumento del 2. Entonces estaremos en este caso en el planeta de los Strokes y pues irán sucediendo una serie de cosas y tendremos que ir superando niveles y evidentemente pues habrá nuevos malos, etcétera, etcétera. Con respecto a este Quake 4, deciros que yo lo jugué a mitad. No me acabo de entusiasmar del todo. No lo llegué a terminar. Así que bueno, pues ahora voy a tener la oportunidad de revivirlo, porque lo pillé en su momento cuando salió. Aparte que me pilló un pack con el 1, el 2 y el 3. Sí, con los cuatro juntos, los cuatro a la vez, me los pillé. Y fue un pack muy bueno, que creo que por ahí todavía conservo. Aunque es un juego que también está en digital. A partir de 2011 salió en digital y me parece que está incluso en Steam. Pues nada, vamos a darle amor, jóvenes. La versión que yo tengo es una versión que no tiene HD. Lo estoy jugando a 1024 porque no hay HD. No hay HD. Supuestamente me permite de jugarlo en ultra, aunque conforme lo he puesto en ultra, me ha salido un mensaje diciendo que necesita 500 megas fijos dedicada de RAM de tarjeta gráfica, así que entonces ya podemos ir viendo de que el juego también en aquel tiempo, en 2005, ya exigía tener una buena tarjeta gráfica, ¿eh? Necesitaba una buena tarjeta gráfica, sin lugar a dudas. 500 megas dedicados fijos. Bueno, esto no lo voy a tocar de momento, a no ser de que me vuelva un poco loco. Esto lo vamos a dejar igual. ¿Estás seguro? No, 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 no quiero tocar nada, no quiero tocar nada. Y vamos a dar, si quería mirar el tema del, ya veis, calidad ultra, me lo ha permitido. Ajustes avanzados, no he llegado a entrar. Sincronización vertical, anti-alias. No voy a tocar nada por si acaso. De momento he subido un pelín, pero muy poco. Vamos a dejarlo así. Es que se escucha bastante, ¿sabéis? Se escucha bastante y espero que se escuchen los comentarios. Vamos a la nueva partida, jóvenes. Cabo,
Soldado, intenta no dispararte en un pie. Cabo, puedes dar a un blanco en movimiento de vez en cuando. Teniente, dispara primero, pregunta después. General, una máquina de matar imparable. Bueno, vamos a jugar en cabo, ¿de acuerdo? Porque el soldado también sería... A lo mejor sería excesivamente fácil. Esperemos que luego después el juego sea estable. Esperemos que el juego sea estable. Yo espero que sí. Porque he hecho algunas pruebas y bien, pero lo que es lanzar una partida no lo he hecho, solamente con el menú. Pulse aquí para continuar. Pues el juego tiene, evidentemente, tiene la... El engine es el del Doom 3. Se nota. Y también es cierto que tiene ahí un... No sé si vosotros lo veréis, pero yo sí que veo ahí un poco de parpadeo. No le veo yo... Esto también está chula, ¿eh? Esto es muy Star Wars. No me lo negaréis. Atención, se avecina un ataque. Muy bien, gusano. Come del culo a morir. Que todos los pelotones se presenten para la liberación. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estamos listos! Muy, muy épico la voz de doblaje de este actor. Lo he escuchado en muchos juegos. Max Payne, por ejemplo, también. Vaya viajecito, colega. ¿Quién es el nuevo? Matthew Kane, un chico malo declarado. Un hombre como Kane podría hacer que nos matase. Cállate, Strauss. Caballeros, buenas noticias en la guerra contra los Strauss. El marine se abrió paso a través de las líneas enemigas y mató al líder Strauss, el Macro. También desactivó los cañones de defensa planetaria de los Strauss, así que ahora va a ser una guerra terrestre. El cuartel general nos ha ordenado despejar una zona de aterrizaje para un centro de mando móvil. Sigue otro misil, lanzando contra medidas. Vaya bicharracos, tío. Aquí el sargento Miller. Voy a entrar con el pelotón de Hall para despejar las instalaciones. ¿Corremos o no corremos? ¿O andamos? Responda, por favor. Vaya, joder, no estás muerto. Suerte que el teniente Boss tuviera prisa en irse. Rhodes quería enterrarte. El teniente ordenó que todo el mundo debió unirse al pelotón, lo ha hecho. Ve por esas puertas, los alcanzarás tarde o temprano. Vale. Vale, se ve que... General, adelante, por favor. Aquí te toco. Tengo munición infinita de este arma, pero no sé si corro, tío. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Hay algo que echarme a la boca?
detesto cuando se ve como con parpadeo, tío. Adelante, cuartel general. Aquí pelotón Brick. Ah, bien, 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 mejor, mejor. La X no me gusta. No me gusta la X. Desde con el pelotón Rhino, los supervivientes del pelotón Rhino han conseguido entrar en la fortaleza Stroke que hay delante. Date prisa y únete a ellos. ¿Pero corremos o no corremos? No tengo ni idea. Aquí no podemos entrar. ¿Esto lo coges? No, no te toca completo, ¿verdad? Cuartel general, aquí el pelotón Rhino. Responda, por favor. Vale, no, no, no toca hacerme caso. Cuartel general, adelante, cuartel general. Vamos por ahí. Cuartel general, por el momento. Eres Kane, ¿verdad? Me llamo Anderson. A ver, déjame curarte. Cuartel general, aquí el pelotón Rhino. He terminado, por favor. Si resultas herido, busca un médico. Es verdad, yo no me acordaba, tío, que hay médicos. Vas con un escuadrón y hay uno que es médico y otro que te da escudo. Ya no me acordaba, es verdad. Tengo la sensación de que no corro. De verdad. Un poco más y te doy, joven. Como no me deis un arma más chula. Se me tiene otra cosa, tío. ¿Y el arma para cuándo? Pelotón Víbora, aquí cuartel general. El pelotón Mantis está desaparecido en combate y no responde. Se encuentra en 9-4. Oh, ¿cómo me evitan los mariquitas? ¿Por qué no vas a buscar a un pelotón? Bueno, yo supongo que esto es lo más... Esto será lo más parecido a correr. ¿Por qué no me dais un arma? Hay algo abajo ahí que valga la pena, ¿no? Sí, no, 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 sí. Todo lo que sea... Voy a entrar por aquí, a ver. Ah, vale, no hay nada. Aquí estaba el colega y ya está. Un poco de juego. Ay, luego después tengo que echar un vistazo al tema gráfico. Porque yo lo que veo es una línea, unas rayas entre medias cada vez que se mueve. Back médico, genial. Cada vez que el personaje se mueve veo una especie de líneas. Vaya, hombre, he llegado tarde, lo siento, güey. Lo siento, brother. ¿Y si me dais un arma? Bueno, se nota el Doom 3 por todas partes, aunque también es cierto de que yo no sé, supuestamente está en ultra, pero no, no veo tampoco hasta que busca blaster y ametralladora. Guay. Al tobillo. Bien. Vale, se auto. Estoy solo. Reúnete con el pelotón.
ver, hijos míos. Me he gastado muchas balas ahí, Guay, guay, lo he salvado. Este no es lugar para bajar la guardia. Vamos, veamos si podemos localizar a mi pelotón más adelante. Venga. Hay algo por aquí que valga la pena. Eso. El tema gráfico tengo que mirarlo porque no me mola para nada. ¿Dónde estáis? ¡Ostras! La madre que me parió. El transporte en el que veníais los reinos sufrió un impacto directo. Oye, el escopeto ese que lleva te mola, ¿eh? No lo esperaba yo al bicharraco ese por ahí, sinceramente. Perdimos un montón de personas. En la inicial, los cañones antiaéreos de los Strogs los hicieron puré. A ver, ¿qué hay por aquí? No puedo correr, así que... ¿Esto qué? What the... Ostras, tío. Ah, vale. Aquí... A mis colegas. Genial. Partida guardada, guay. Piernas. No puedo moverlas. Cuartel general, tengo un hombre herido y necesito un médico. Cuartel general, adelante. Esas malditas ratas deben estar bloqueando vuestra. Lo siento, sargento. Tuve un altercado con un Strog y me encontré con este marine del pelotón Rino. ¿Es usted el pelotón Rino? Retroceda al punto de aterrizaje, coja a su médico y traiga. Tengo que volver para atrás ahora. Vale, pues ya está, no hay problema. Vuelvo para atrás, joven. Muy bien. A la orden de Usía. Nos han soltado en una maldita zona equivocada. Hay Strog por todas partes. Guante Marine. Tenemos un potencial en camino. Tengo una... Tranquilos, nerviosos. No os pongáis nerviosos, niños. Más tocho, Este es más tocho. Estamos perdidos. No intenten evacuarnos. Pelotón armadillo por la izquierda. Flanco izquierdo, maldita sea. Recibido, a ver si puede. Voy a ir por aquí. Venga, venga. Ven, joven, ven. ¿Hay un marine herido? Sí, puedo ir. Indícame el camino. Vámonos. Cuidadito, cuidadito. ¿Dónde vas tú? ¿Me tiro? Espero que... me lleve a algún sitio guay. Ah, amigo. Guay, guay del Paraguay. Quítate. Salí con armadura pequeño.
verde. Verde pasión, bueno. Verde bueno, ¿no? Verde siempre es bueno, pero no sé... ¿Quieres...? No, no, no sé, con el interactivo. Ah, vale, 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 la trampilla, simplemente que se abre y se cierra. Es que yo pensaba que estaría abierto, pero está esto... Claro, pues está todo reventado. Bueno, vale, pues un pequeño secretillo que hemos podido pillar. Las vidas desperdiciadas. Cuidadito con este que... La artillería orbital acaba de ser informada. El bombardeo comenzará en 3, 2, 1... Pum, pum, pum. Vámonos, vámonos. Cuidadito con... ¡Ostras, tío! ¡Se la han cargado! ¿En serio? Volver a empezar el principio del mapa. Cargar partido, una partida guardada. Punto de control... Supongo que será este, ¿no? Déjame un momento que voy a echar un vistazo a la hora de guardar y todas estas cosas, a ver si... Si tiene un botón. Otros. Guardado rápido, F5, guardo... Vale, F5, ya está. Estoy yo aquí haciendo el tonto, pensando de que... Buah, pues voy a tener que repetir algo. Sí. Qué pena. ¡No puedo moverlas! Bueno. Cuartel general, tengo un hombre herido y necesito un médico. Cuartel general, adelante. Se escuchan las voces de los tíos más bajos. ¿Por qué ha tardado tanto? Lo siento, sargento. Tuve un altercado con un Stroke y me encontré con este marine del pelotón Rino. ¿Es usted del pelotón Rino? Retroceda al punto de... Vale, pues nada, retrocedo y lo traigo. Podría acompañarme a alguien más, ¿no? Ya que estamos. Okay. Nos han soltado en una maldita zona equivocada. Hay Stroke por todas partes. ¡Sacadme de aquí! ¿Dónde estás? ¡Aguante, marine! Tenemos su posición y la ayuda está en camino. Vale, a la cabeza y punto. Bueno, ¿qué decías? ¿De dónde venís? Por cierto, venís de la derecha y ¿de dónde venís? ¿Qué sabéis? Por arte de magia aparecéis. De la nada. Ah, pequeño. Ok. Ahí está, la cabeza sí. La cabeza sí. Estamos perdidos, Mercedes. ¡Pelotón los... armadillo por la izquierda! ¡Flanco izquierdo, maldita sea! Joven, sigue aquí por fin. ¿Hay un marine herido? Sí, puedo ir. Indícame el camino. No, mira, qué guay. No sabía yo que... Ni idea que aquí había recursos. Ahí ahora mismo no podemos pasar. Este no venga. No te vengas arriba, joven. No te vengas tan arriba. Vale, chaleco. Ahí está. Estoy contigo, joven. Vámonos. Y... guardado rápido, por supuesto. Bien, 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 bien. La artillería orbital acaba de ser informada. El bombardeo comenzará en 3, 2, 1... La verdad es que es una pena que la primera vez...
que jugamos me nos matan. Ojo. Hay unas cosas raras, tío. Hay rayos. Piernas están entumecidas. No te preocupes, te vas a poner bien. Stop. Vale, yo quiero uno de estos. Le he puesto un jetpack y le he sedado. Se pondrá bien. Gracias, hijo. Kane ahora puede irse. Vaya por esa puerta. Vamos a hacer una cosa, dejarme un momento. Voy a cambiar agacharse, girar izquierda, control izquierdo. Sí, podría valer. Podría valer. Volver a la partida. Guardado rápido. Venga, va. Vámonos. Oh. Ah, así que sobreviviste. He ganado la apuesta, Rhodes. No nos han presentado adecuadamente. Soy Alejandro Cortés, el francotirador del pelotón. Está colocado aquí para proteger el flanco. Pero tú tienes que seguir por ahí y reunirte con el resto del pelotón. Bueno, pues guay. ¿No tienes nada para mí? ¿Algo que echarme a la boca? Por aquí. Echar un vistazo. No. No, parece que ya nada... Esto es Marte puro, ¿eh? O sea, me recuerda muchísimo... Me recordará tal vez al Doom 3. Vale, sí. El cargador estaba todo. Salir. Vale.